el estudiante de séptimo grado. Este es el espacio curricular de matemáticas. Seguimos trabajando con la unidad número 7 de gráfica de faja y circulares. En la lección número 1 de gráfica de faja. Sección número 2, construcción de gráfica de faja con porcentaje. Les saluda el profesor Jorge Alberto Arias Moreno, docente del área de matemáticas. Esta vez es la continuación de la clase número 2, con el objetivo de encontrar el porcentaje de un dato respecto al total. Materiales, lápiz, cuaderno, regla y colores. Esta información la podemos encontrar en la página 189 de la guía al docente y en la página 151 del libro al estudiante. Para comenzar, vamos a desarrollar el ejemplo 1.3, que dice: se entrevistaron un total de 50 estudiantes sobre su color favorito. ¿Cuál es el porcentaje de cada color? Tenemos la tabla que representa la cantidad total de estudiantes y el color que ellos eligieron. 20 estudiantes dijeron que les gustaba el color rojo. 15 estudiantes que les gustaba el color azul. 10 estudiantes el color verde. 5 estudiantes el color amarillo. Haciendo un total de 50 estudiantes, como nos dice el problema. Es importante que dibujemos correctamente la tabla utilizando la regla. Incluso hasta puedes colorearla. Lo que vamos a encontrar entonces es el porcentaje que representa cada cantidad de estudiantes del total. Entonces es importante que para la solución conozcamos que el total de los estudiantes entrevistados es 50. Entonces vamos a comenzar para llenar esta columna de porcentajes. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? La cantidad de estudiantes, el color, para ir identificando el color que vamos a ir trabajando. La cantidad de estudiantes que lo eligieron y el total de estudiantes que participaron. Entonces tenemos que la cantidad de estudiantes con preferencia al color rojo fueron 20. Entonces el porcentaje del color rojo se calcula de la siguiente manera. Recordemos que la fórmula es el dato entre el total por 100. Entonces tenemos lo siguiente. ¿Cuál sería el primer dato? Sería 20. Lo multiplicamos por 50, que es el total de los estudiantes que se entrevistaron. Eso nos da como resultado 0.4. Y luego lo multiplicamos por 100. Y eso nos da el 40%. Significa que los 20 estudiantes representan el 40% de la población de los 50 estudiantes entrevistados. Ahora hacemos el mismo proceso con el color azul. Ahí tenemos. ¿Cuántos estudiantes? 15. Entre 50, que fue el total de los estudiantes entrevistados, por 100. Dividimos 15 entre 50, nos da 0.3. Multiplicado por 100 nos da 30%. Entonces, los 15 estudiantes de los 50 representan el 30%. Ahora miremos el color verde. ¿Cuántos estudiantes eligieron el color verde? 10. Entonces, utilizamos la misma fórmula. Dato entre el total por 100. El dato es 10. 50 estudiantes que fueron entrevistados por 100. Dividimos 10 entre 50, nos da 0.2. Por 100 nos da 20%. Entonces ahí tenemos que los 10 estudiantes que eligieron el color verde representan el 20%. Ahora continuamos con el color amarillo.
¿Cuál es el dato? 5. Entonces tenemos que 5 entre 50 nos dio como resultado 0.1. Multiplicado por 100 nos da el 10%. Significa que los 5 estudiantes representan el 10% que les gustó el color amarillo. En total nos tiene que dar, como fueron 50 estudiantes el total que se entrevistaron, aquí también nos tiene que dar que es el 100% de los estudiantes entrevistados. Al sumar 40 más 30 más 20, ahí tenemos 90 más 10, son 100%. Y así podemos comprobar que lo que hemos desarrollado está correcto. Espero hayas entendido y comprendido el tema. Ahora te invito a desarrollar esta actividad. Y es el ejercicio 1.2 que nos dice complete la tabla. Dice que representa una película preferida, si es de aventura, ficción, comedia, caricatura y el total. ¿Cuántas personas se les preguntó? En total fueron 50 personas. 18 dijeron de aventura, 12 dijeron ficción, 11 comedia y 9 caricatura. De forma correcta y ordenada, elabora la tabla en el cuaderno y dibújala y hasta puedes colorearla. Muy bien, hasta pronto. Y te queremos estudiando en casa.